¿Cuántos años estuviste en primera división? 13 años como futbolista. ¿Y coincide con tu matrimonio? La mitad, yo empiezo a jugar soltero, yo empiezo en el 76 y me caso en el 83. 7 años soltero, 6 años casado, sí. O sea que también tuviste un primer tiempo sin compromiso y el segundo tiempo ya con Maru y con hijos ya. Al año de que nos casamos, en el 84, fui padre, en abril del 84 nació Roberto, ajá, Rodrigo 1 año 10 meses después. Sí, lo que pasa es que cuando empiezo a jugar, o muy poco después de que empiezo, quizá al año, sí, al año de empezar a jugar, yo empiezo en 76 acá en México, en Atlético Español, y cuando me voy a Monterrey en 77, porque Atlético me pone transferible y estaba la oportunidad, la opción con los Tigres en el 77, ahí conozco a la que ahora es mi esposa, ¿no? Entonces yo te diría que desde ahí, desde el 77, pues ya hay... Ya hay, más allá de lo que firmes o dejes de firmar, un compromiso implícito, recíproco, que felizmente hemos establecido, ¿no? Entonces, aunque mi primera etapa como futbolista es como soltero, pues ya estaba atravesada la relación de pareja. Y entonces se mete la pierna distinto como soltero que como casado y como padre. Tiene ventajas y desventajas, sí. Y yo te diría, ahí yo no me atrevería a decir qué jugador rinde más, si el soltero o el casado, porque he visto casos distintos, ¿no? El casado, que después con los niños y con todo lo que implica, y el compromiso, porque pues tú sabes que eres antes y después de ser padre, ¿no? El ser padre marca en tu vida un punto importantísimo, ¿no? Entonces hay quienes al casarse les pesa todo eso, todo lo que rodea al compromiso del esposo y del padre de familia, y bajan su rendimiento. Pero otros que como solteros llevaban una vida muy dispersa, que al casarse se asientan y rinden más. Quizás sean más estos casos, ¿no? Los de jugadores que al casarse elevan el rendimiento. Oye, Roberto, ¿y el dinero que se ganaba en ese momento era un dinero equiparable al que podía tener un abogado o un egresado del TEC en ingeniería? ¿Pagaba proporcionalmente más o menos el fútbol? Pagaba más. Yo creo que desde entonces el futbolista que destacaba sí ganaba por encima de un buen abogado, un buen doctor, un buen lo que sea, ¿no? Pero no con las medidas actuales, por supuesto, eso se ha ido disparando, ¿no? En aquel tiempo un futbolista podía ganar muy bien como para decir, con esto que estoy ganando puedo vivir 2 años sin trabajar, ¿no? Puedo retirarme y estar 2 años o 3 años o 5 años muy a gusto, depende de lo bien que te administres. Ahora hay futbolistas que con lo que ganan aseguran el futuro de sus nietos, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!